con la directora de la residencia comentábamos que... Ay, yo la Eva. Comentábamos que yo le decía, bueno, todo el mundo conoce la residencia, y me decía, no te creas, que para nada, o sea, nos sorprende muchísimo la gente que llega por primera vez y dice, pero yo no sabía que existía este oasis en medio de Madrid, así que para esos despistados, os cuento que la residencia es un lugar súper emblemático, que es conocida por el papel fundamental como motor de modernización científica y educativa a principios del siglo XX y que también es conocida por el paso de figuras que se conocieron aquí como Buñuel, Lorca, Dalí, que por cierto eran grandes consumidores de bocatas. Qué bien atado. Y lo que no sabe mucha gente también es que hay un restaurante, esto es la primera publicitaria, hay un restaurante en la residencia que la verdad es que es bastante emocionante venir a comer en un sitio tan cargado de historia y tal. Bueno, el tema de los bocatas. En Barcelona ha habido una especie de boom, una especie de auge de los bocatas, que yo creo que ha llegado primero a Barcelona y supongo que poco a poco irá llegando a otros lugares. A mí me sorprendió mucho, Miguel me recomendó en un momento, cuando estábamos empezando con la conversación sobre este libro, pues en uno de mis viajes a Barcelona, Miguel Aguilar me dijo, tienes que ir a... y me empezó a dar una lista de sitios y tal. Sitios, algunos súper modernetes, con unas reinterpretaciones bastante sofisticadas de los bocatas que conviven con otros sitios más tradicionales. Y en medio de este auge, pues tenía mucho sentido hacer un libro que recogiera los mejores bocatas de España, que además también es una especie de ruta por los mejores garitos de España, ¿no? Bueno, os voy a presentar a los dos showmen que tenemos aquí, que son Óscar Broch y Toni García, que son dos periodistas de Barcelona muy prestigiosos. Perdóname, es que todo el rato me llaman, esto no pueden dejar de llamarlo, ¿eh? La fama, amigos, es terrible. Que además son unos tragones, al contrario de lo que su esbelta figura podría indicar. Ostras, me gusta esta presentación. Y que eso les ha llevado a desarrollar un gran talento relacionado con el hablar de comida y que les ha llevado a escribir este libro. Escriben además fenomenal, me dan ganas de decir que el libro se lee como una novela. Qué bien. Nace de la pasión que tenemos yo y Toni por este formato, que quiero decir, que es un formato popular que conoce todo el mundo, pero que quizás hasta hace poco no ha recibido el prestigio que debería. Básicamente porque, primero, porque es, yo creo que es uno de los inventos gastronómicos más perfectos que existen y más sencillos a la vez. Lo he dicho muchas veces, y ahora Toni me va a matar, pero siempre digo lo mismo. O sea, para mí, el bocadillo es a la gastronomía lo que la pinza de la ropa al diseño industrial. Es un diseño básico. He oído la frase 5000. Sí, lo he, claro, está harto ya. Pero vosotros no, y verdad que os ha impactado, ¿no? Os ha impactado, ¿verdad? Que sí. Gente tomando notas con locura. No, para mí la idea básica es esa, ¿no? Es un diseño tan perfecto que es imposible evolucionarlo. Es decir, son dos trozos de pan y algo dentro que te puedas comer sin necesidad de utilizar tu mano. Este invento es cojonudo porque tiene muchísimas posibilidades. Es decir, tú te puedes comer el plato, el guiso del día anterior en el parque si te lo pones en un bocadillo. Te puedes transportar la comida donde quieras, puedes comer donde quieras gracias a este invento tan sencillo. No tienes que utilizar cubiertos, no tienes que utilizar mesa, no tienes que utilizar mantel. El bocadillo yo creo que es una genialidad. Seguramente por eso, desde que empezó hasta ahora, no ha sufrido ningún tipo de cambio o de evolución más allá de los efectos que puedan tener los chefs de meterle ingredientes raros dentro, pero lo que es la idea bocadillo es perfecta. Y nosotros queríamos poner eso en valor porque yo tengo la sensación de que hasta hace poco, al menos en Barcelona, sí que ha empezado a haber una revolución del bocadillo, pero hasta hace poco el bocadillo era visto como un recurso popular, barato, y que los chefs, digamos, de alta cocina, por así decirlo, menospreciaban claramente. Y esto poco a poco ha ido cambiando, hasta el punto de que ahora sí que encuentras restaurantes de alta cocina que tienen bocadillos en sus menús, como un plato más elaborado, bocadillos caros, bocadillos con ingredientes de mucha calidad, ¿no? Yo creo que queríamos primero reivindicar el bocadillo como gran invento y después celebrar que por fin tenga el prestigio que tiene. Pero lo hemos querido hacer refiriéndonos a bocadillos más bien populares. Es decir, bocadillos reconocibles para casi todo el mundo en casi toda España. Un chivito, un mallorquín, un bocadillo de bonito con piparras,
Es decir, hemos querido rendir homenaje a los bocadillos de siempre, pero dándoles quizá nuestra visión, nuestra perspectiva, y también hemos recurrido a un cocinero, un chef que se llama Mariano Segura, que trabaja en Barcelona, que ha hecho los 50 bocadillos que hemos elegido yo y Tony desde cero, pidiendo los ingredientes y cocinándolos él. Hemos intentado respetar siempre las recetas básicas, el espíritu del bocadillo. Vamos a traerlo, pero está en un psiquiátrico. Sí, exacto. Ha quedado tan tocado después de tener que hacer cada bocadillo 560 veces, que lo tenemos ahí en el psiquiátrico, lo está tratando. No saben si cuándo podrá salir, pero vamos, que lo sepáis, que os manda recuerdos desde su celda colchada. La última vez que lo llamé, estaba dándose de cabezazos con la pared y ya estaba la mancha de sangre en la pared, ya muy, muy seca, ¿no? No, pues entonces lo que ha hecho el pobre tipo es pues hacer los 50 bocadillos desde cero, con todo el tiempo que eso ha requerido, y nuestro querido Xavi aquí al lado sí. Se ha encargado de no solo vigilar a Mariano y intentar que no se desmelenara demasiado con el rollo creativo que tienen los cocineros, porque queríamos bocadillos con su punto de autor, pero que fueran claramente reconocibles. Yo creo que el tipo más o menos lo ha conseguido, y las fotos de Xavi yo creo que son de absoluta justicia para el trabajo que hizo Mariano. Son fotos que realmente realzan los bocadillos, parecen fotos de estudio. Es que de verdad, aquí este bocadillo... Tengo peores fotos mías en el álbum de fotos familiar. Este blanco y negro, por Dios. Yo creo que es un producto que pone en valor el bocadillo popular, sobre todo, que celebra que el bocadillo de autor ya esté entre nosotros. Y yo creo que no había ningún libro que hablara de bocadillos nuestros, ¿no? Es cierto que sí, es muy curioso, porque justo cuando salió este libro salía otro que era de 100 bocatas. Pero son bocatas internacionales, es una traducción, creo. O sea, aquí son bocadillos. Son unos hijos de... Sí, sí, claro, son unos cabrones. O sea, nos han intentado... O sea, el mismo... No, es un complot, no digo en serio. No, además no queréis 100 bocadillos. Con 50 tenéis más que suficiente. ¿Quién coño quiere 100 bocadillos, tío? De esta mierda. Y el mismo día, 100 bocadillos de no sé dónde. No nos interesa 100 bocadillos. ¿Cuándo nos interesa? 50. Y el pou-pou, el chinchimpú, nos da igual. No queréis 100 bocadillos. Y no te inventes bocadillos para vender más. Queréis 50 y están aquí. Yo creo que, a ver, evidentemente faltan bocadillos, por supuesto. Ya, hemos llegado aquí hoy, ya nos han dicho, os falta el bocadillo de no sé qué, de Almería. Bueno, sí, claro, no, evidentemente solo podían ser 50. Y aparte tenían que ser bocadillos que fueran realizables en casa. Es decir, hay algunos que son más complicados, que requieren quizá un poco más de cocina, otros que son súper sencillos, pero no queríamos buscar bocadillos imposibles, que tuvieras que ir a buscar un embutido a un pueblo de León o que tuvieras que... No, o sea, es decir, que fueran bocadillos realizables en casa, y ha sido difícil poder seleccionar entre la millada de bocadillos que hay en España, bocadillos que fueran representativos y a la vez fáciles de hacer. Yo creo que más o menos se ha conseguido, pero nos quedan muchísimos en el tintero. Después también el libro, también hay que... quiero deciros que hay tres bocadillos que son inventados, que son de autor, digamos, por así decirlo. Uno es un bocadillo dulce, un brioche de Tomás Avellán. Tomás Avellán es el hijo de Carles Avellán, que es un chef muy conocido catalán. Y el hijo de Tomás también es empresario, tiene restaurantes muy importantes en Barcelona. Y nos ha hecho un bocadillo dulce muy interesante. También contamos con el bocadillo que se inventó el padre, Carles Avellán. No sé si sabéis cuál es, que es el bikini trufado, que es ese bikini con mozzarella. El bikini es el bikini es el mixto. Sí, el mixto. Él habla el mixto, sí, él habla en su lenguaje extraño. Ya sé que aquí pensáis el bikini, ¿para qué se va a poner ahora? No lo queréis ver, yo tampoco. Pues el clásico mixto de jamón y queso, pero en este señor empezó a hacerlo en Barcelona con jamón ibérico, mozzarella y trufa. Es una auténtica delicia. Debo decir que esto de en Barcelona ahora tenemos muchos bocatas porque tenemos nada más. Ya no hay nada. Salió todas las empresas, los bancos y todo el mundo, pero tenemos bocatas. Tenemos bocatas a 10 euros. Un bocata vale 87 euros, un gin tonic 800, pero somos muy cosmopolitas y defendemos todo lo bueno. Lo digo porque la gente dirá, no ha llegado aún a Madrid el bocata. Gracias a Dios, porque cuando llegue ya veréis. No, tiene un bocata de lo que sea, 28 pavos. Esto es lo que va a pasar. Entonces nosotros ya lo estamos pagando, pues somos muy cosmopolitas. Y la otra cuestión es que obviamente no han cabido todos. Ya los han hecho los otros hijos de puta estos dos, que bocatas. Ellos ya lo han hecho. Si queréis uno que tenga bocatas, ese. Si queréis uno de calidad, concentrado. Y después también hay otro tercer bocata de autor, que son los tres únicos que nos hemos inventado. Que es el que ha hecho Mariano Segura. No sé si os deberían dar más. Sí, sí. Nos deben quedar muchas más. Yo, de hecho, con un cubo estaría más contento.
Y básicamente lo que ha hecho Mariano ha sido hacer un bocadillo delicioso de pastrami con una mostaza picante, realmente muy rico. Ya lo hizo con el embudo en la cabeza. Sí, 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 estaba ya en las últimas, el tipo. Todo lo demás, yo qué sé, bocadillo de chorizo a la sidra. Nos hemos centrado también muchísimo en una cultura bocadillera que yo creo fundamental en España, que es la del esmurzaret valenciano. No sé si hay alguien valenciano aquí. Bueno, en Valencia, si lo sabéis, tienen una costumbre que yo creo que es la mejor costumbre que he conocido en mi vida, porque la he probado y me quedé flipado, que es que en Valencia, entre las 10 y 11 de la mañana, todo el mundo deja de trabajar, se bajan al bar y hacen lo que llaman el esmurzaret. El esmurzaret es comerse un bocadillo así, más o menos, de verdad, unos encurtidos, unos cacahuetes, cerveza, y acabarlo todo con un carajillo y, si se tercia, con un poco de mistela, que es un licor, para ir bien entonado al trabajo. Bueno, luego de 11 a 3 hacer la siesta. Sí, exacto. El propio trabajo. Yo he vivido esa costumbre y es de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque realmente es increíble experimentar eso. Y hay una variedad increíble de bocadillos suculentos. Aquí tenemos bastantes bocadillos del esmurzaret que veréis de Valencia, el almusafas, el chivito, que nada que ver con el chivito sudamericano. Y son bocadillos que son historia viva de Valencia y que son bocadillos que en Valencia son venerados como si fueran platos de la más alta cocina. Hemos querido poner también en valor eso, porque es realmente Valencia uno de los sitios en los que la cultura del bocadillo está más presente. Y además cultura del bocadillo popular, no una cultura del bocadillo moderno, vamos a atracarte, vas a pagar 15 euros, esta mierda de bocadillo que te vamos a dar. Barcelona. Son bocadillos gigantescos con un producto increíble, bocadillos populares de verdad. Y aquí hay unos cuantos. Yo creo que también este libro se ha alimentado mucho de esmurzaret. Sin él habría sido imposible. También hay bocadillos de las Islas Baleares, que yo qué sé, mucha gente no sabe que también hay una cultura bocadillera ahí. Habla de tu... Y está mi bocadillo favorito. No lo has dicho, es que ahora voy a hablar de su bocadillo. Por favor, amigos, sí. Silencio, cualquier cosa, apagad vuestros móviles, porque viene un momento que va a definir vuestras vidas. Ahora, por favor, no, con coño, tu puto bocadillo que... Mi bocadillo favorito es el bocadillo de albóndigas con salsa de tomate. No tiene nada que ver con el bocadillo de albóndigas americano que quizás algunos estáis pensando. Es un bocadillo muy, muy típico de Menorca, de la isla de Menorca. Sobre todo, diría, incluso más concretamente de Ciudadela, que es una de las dos capitales. Y es un bocadillo tan popular. En Menorca, por ejemplo, hacen las albóndigas muy pequeñas. No son las albóndigas que estamos acostumbrados. Son muy pequeñitas, las sazonan de una forma muy concreta y las bañan en una especie de salsa de tomate muy básica, pero con tomate de verdad, con tomate que cultivan ahí, es un tomate muy sabroso. Y eso lo meten en un bocadillo de pan normal. No es un pan de masa madre, es un pan de guerrilla. Ese bocadillo es historia de Menorca. Ese bocadillo se lo comen todos los menorquines cuando vuelven de fiesta a casa, en el bar Tritón, por ejemplo, y es el combustible favorito de los menorquines en las fiestas de San Juan, de San Juan, que son las fechas más señaladas para ellos. Me gusta, sí. Oscar, la épica. No, claro, joder. Todo es historia de algún sitio. No, historia de Valencia, claro, historia de Menorca, porque esa farola ha visto pasar a Napoleón. Quiero decir, este libro también hay un poco de... los bocadillos que hablan un poco de la región en la que se comen más, ¿no? Y yo creo que el bocadillo de albóndigas con tomate, que es un perfecto desconocido en toda España y en Menorca, es el bocadillo más icónico, yo creo, incluso por encima del de sobrasada con queso. Ya habla del otro bocadillo que te gusta, del otro que siempre me da... Bueno, hay otro bocadillo que me encanta y que, por cierto, lo hacían en un sitio aquí en Madrid que me han dicho que está cerrado, que es el Porrón Canalla. No sé si alguno de vosotros lo llegó a conocer. Era una bocadillería de autor que no triunfó, pero que era muy buena, y es un bocadillo de mejillones con patatas chips. Uy, que está muy bien esa idea, porque realmente los belgas es lo que hacen, se comen los mejillones con patatas fritas, mejillones de escabeche y con patatas chips, y es ideal. O sea, yo creo que es una idea maravillosa la de poder llevarte el aperitivo encima y comértelo donde quieras, ¿no? No tener que estar en un sitio, en una terraza sentado, poder ir al parque, poder estar por la calle caminando y comerte ese bocadillo y saborear un aperitivo sin necesidad de cubiertos ni nada. Bueno, no sé, es que hay muchos bocadillos aquí, son 50, cada uno tiene sus favoritos.